Hello. Vamos allá, gente. Partido a las 3 de la tarde. Súper pronto. No me he podido echar ni una siesta, Dios mío. Pero bueno, mañana es el día. Mañana es el día serio, que tengo 4 partidos. Tenemos 4 partidos mañana, seguidos. Bueno, en verdad son 5, pero uno verá replay el lunes, supongo. Que no da tiempo. Sarrufor, vamos allá. Vamos a ver si viene este Julian y The Cathedral, que me dijo que venían. ¡Activos! ¿Eres activo o eres pasivo? Vamos allá, veo aquí a varios de Gang Bank, pero vamos a ver si han creado la sala ya. Mira el privado de Discord. Ayer me pasó uno, este Gabor, que está bastante bien. Está mejor que este, ¿eh? Si queréis, utilizamos ese. Si queréis, ahora cuando hagamos la sala. Vale, voy para allá. ¿Tenéis ya entonces? Es esta. Mira, te la paso por aquí. Es esta. ¿Deck se puede jugar? Sí. Se pueden jugar todos los campeones que queráis. Hola, muy buenas. Hello. Llegando tarde, pero aquí estoy. A ver quién está por aquí, vale. Julian, ¿qué pasa, tío? Nada, recién comido. Yo igual, tío. Me he comido una roza banda, una tarta de manzana y me quedo en el sofá ahí, panza arriba. Maravilloso. ¿Qué has comido, tío? De una salchicha. ¿Salchicha? Una, sí, una. Una solo. Vale. Para la gente del chat, por favor, Julian es un tío, pues un machorro heterosexual, ¿vale? Que nadie piense raro. ¿No? Sí, sí. Vale, demasiado entero. Demasiado entero. ¡Se sale de la estadística! Es algo. Bueno, tenemos hoy partido de Titans contra Goblins. Sí. Sí que vimos a Goblins contra Snooplan, creo que fue. Sí, y me parece que contra nosotros y ya está, ¿no? No jugó más partidos. Sí, no jugó más. Sé que el vuestro no lo pude retransmitir, ¿no? Porque por la hora o algo así. Quiero recordar. No, creo que sí lo llegarás a retransmitir, me parece. ¿Ah, sí? Fuera cuando... Sí, fuera el día que íbamos a hacer dos scrims. Que era la primera contra Snooplan y la segunda contra Team Siesta. Pero como no podían, hablaron Goblins por el chat y fuimos contra ellos al final. Ah, vale. Vale. ¿No lo hizo, dicen por aquí, en el chat? Ah, es que bueno. Quiero recordar que esperamos, me acuerdo un día que dijeron aquí por el chat para jugar y al final pasó el tiempo y me puse a jugar con Gabo Rankets. Y ahora demasiado tarde, ¿no? Y... Sí. Pero bueno, son partidos de pretemporada y no es importante del todo. Bueno, vamos a ver si va entrando la gente al chat. Si van haciendo la sala. ¿Te puedes conectar al LOL, así te invito? Vale. Un grito Kaiwi, hostia. Fichaje, estrella aquí. Vale, espérate. Se supone que iba a venir de Cathedral hoy, ¿no? ¿Dijo? Sí, lo dijo por el chat. A ver si se anima y viene.
Vamos a ver. A lo mejor no sabía que era las 3 de la tarde. Vamos a ver. Puede ser. Vale, vale, Julian está aquí, vale. Estamos ready. No van a hacer el draft, entonces al final. Vale, pues lo hacemos aquí, en el Tranquis. Uber, música sin copyright. Banean Katarina. Hay que hacer en el ProDraft. Vale, vale, es lo que estaba, digo, no sé. Ahora me pasáis el enlace y lo pongo aquí. Privado. Vale, este es ya. Vale. Perfecto, muchas gracias. Vale, espérate, que tengo que hacer así magia en el OBS. Propiedades. Coño. Ole. Vale, sale, ¿no? Sí, sí. Se ve bien. Este, no, me lo dijo Gabor el otro día, no sé si estabais al tanto vosotros de, de esta web. ¿Qué pasa? De Catedral, estamos en Casters, ¿vale? Tienes ya la autorización para entrar, así que cuando quieras estamos aquí. Creo que este draft me lo enseñó Catedral y es el que más me gusta de los que vi. Sí, este. Ya lo usará una vez, sí, sí. Parece más pro, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos. ¡Buenas tardes! ¡Joder, la eminencia! ¡Póngase firmes! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Con ganas de ver a estos dos equipos. Vamos a ver. Los Titans, que como no se sabe nada de ellos, son una incógnita. Hombre, ya me dijeron que... ¿Te acuerdas por el WhatsApp, no, Catedral? Bueno. Yo tengo un poquito de info. ¿Ah, sí? Uy. Sí, tengo un poquito de info. Bueno, hicimos el planeta Piltover y estaba el Capi de Titans, ¿de acuerdo? Sí, me lo vi entero. Pero bueno, que le comenté eso de que no querían gastar y no pasa nada. O sea, de temporada no pasa nada. Bueno, pues tenemos los primeros bans. Diana Lulu por parte de Goblin Gangbang y Vayne Katarina. Vamos a ver. Contadme un poquito vosotros, ¿qué creéis de estos dos equipos? ¿Qué se van a piquear? Contadme. Yo creo que el mid laner va a optar por un carry y el ADC va a pillarse una Kai'Sa. 100%. Hostia. Bueno, el tirón. Lo demás no tengo ni idea, sí. O sea, ¿pero te refieres a Titans o Goblins? Ah, no, en Goblins. En Goblins. Goblins, el medio... Yo creo que el medio es más... carry, más cosas de carries, como ese Kassadin que enseñó una vez. Y yo creo que pueden repetir Kai'Sa si no se la banean. Yo creo que es un pick que le gusta. Bueno, que le gusta a todo el mundo de la liga, que no juega Kai'Sa. Ya, claro. Un ADC muy fuerte en este... Sí, sí. ¿Y tú, de Catedral, qué opinas? Yo la verdad es que solo me estoy centrando en stalkear a 2taps de momento. El partido que toca. Partido a partido. No, realmente al ser el formato así, luego igual te puedes centrar en estos dos equipos y luego no juegas contra uno o contra ninguno de ellos. Entonces, igual claro. De momento tampoco. Hostia. Es,
Eso mola porque es como un poco incógnita quién puede ser el siguiente. Sí, sí. Está bien. ¿Y esto? Nosotros, bueno, vamos contra el equipillo este de novatillos y ya nos los quitamos de encima. Puede pasar de todo, yo creo, ¿eh? Lo digo para bien o para mal, ya nos lo quitamos de encima. O perdemos y ya no jugamos más, o ganamos y ya no jugamos con estos. A mí me da igual. Gracias, Rufor, por la predict. Justo lo iba a hacer ahora. Vale, vale, vamos allá, vamos allá. Tenemos ahí Ornn, Ezreal, Ashe y 3. Vamos a ver. Este va a ser el debut de Titans, el increíble partido donde sí van a streamearlo. ¡Yumi! ¡Ojo! Madre mía, esta gente se va a tener que duchar. Hostia, Yumi. Creo que no hemos visto ninguna Yumi la edición pasada, ¿no? ¿Puede ser? No, ni en esta pretemporada. Tampoco, es verdad. ¿Yumi es pocas? ¿Ninguna? La gente se valora. Ahí está. Aunque Yumi con el Real, yo no soy muy fan de eso, ¿eh? Hombre, Yumi es real. Si quieren que... Si juegan safe, no los cazan nunca. Ver. No, sí, es una línea muy safe, pero no sé. A ver, lo bueno es que si ahora pillan un carry fuerte en la jungla, el real se puede quedar solo en línea fácil. Sí, aparte, hay un Sein Zhao open, en plan... Yo lo digo y no tengo problema, Sein Zhao es para tontos. En plan, pídate un Sein Zhao y ya está. Es que no te lo pienses, sí, sí. A ver, en su simpleza está su jugabilidad, ¿no? Mira, porque... mami. Luego le dejaremos chinzado open y no lo piqueará. Ahí no sé. Pues ahí estoy no yo sé. De caster, Iván, y luego está este... Hay miedo, ¿eh? Julian y... Que y de catedral de analistas. Hay miedo del nivel de 32. Nivel 32 y nivel 29, la última vez que los vimos a esta gente de Goblins. Sí, sí. La verdad que... Y como bien ha dicho Julian, que sacó... Enseñó a ese Kassadin, bien enseñado. Sí, sí. ¿Qué dice que saquemos Kassadin? Si sacamos Kassadin es para disparar. No saca Kassadin un par de edad. Me parece curioso que se haya pillado un Darius top. Y bueno, es que tú no estuviste en la edición pasada, pero tuvimos un tal Ping del Mal en la recta final de Catedral. ¡Hostia! ¡Madre mía! Jugaba Garen y Darius. ¡Qué puta máquina! ¡Qué puto monstruo! En el equipo de Teal Gaming, que llegó a la final. Vi un partido con Darius. Sí, sí. No, con Darius, no, con Garen. Un equipo que se supone que tendría que haberse quedado en cuarto barra semis y llegó a la final. Sí, así es. O sea, expectativas, la verdad que... Nos sorprendió a todos. Y luego, pum, banean al Alex y dice, ya no juega nadie, y se salen de la liga. como el colega que se lleva el balón para jugar a fútbol. Y dice, pues yo me cabreo, vale, me llevo el balón. Me voy a casa, chao. Estamos por culo. Menos mal que Aurorum sigue entre nosotros. Que era el analista, ¿no? Sí, mañana viene. No way. Mañana me va a tener que echar una mano porque tengo 4 partidos seguidos. Caín, Se viene. ¡Oh, se viene! Oh, vamos. Quiere probar la skin. Como todos, madre mía, llevo viendo skins de Caín. Cago en la puta, tío. Y al medio, el medio va a ser Orianna porque yo sé que le gusta mucho. Apunta, Catedral, apunta. Le gusta mucho Orianna. Se apunta. Orianita. Pues ahora me gusta más esa Yumi, Van sí, a ser sí. Una línea super safe. Se va a subir al Kane, el cual no se va a morir. Pero si se va a morir por algún casual, se sube a él, le pega una curita. Se sube al Ornn, le pega otra curita y ya está. Todo el equipo full vida. Es verdad, tío. Yo creo que una de las mejores combinaciones que hay, Kane rojo con Yumi, tío. O sea, es... Sí, sí, inmortal. No muere ni para atrás. Además, cuando te haces una build así, en plan inmortal, con Ángel Guardián y rollos así, ¿no? Sí. Vale, pues ya tenemos todos los picks y bans. Le vamos a dar ya al draft original. Vale.
Si fuera un carry de Titan sin movilidad, sí que me gustaría bastante la botlane que tiene los goblins. Pero el real que puede evitar tanto el salto de Zac como la RDAs y tal, puede ser complicado realmente sacar ventaja abajo. A mí me gusta su compo. Es así un poco de cazadas, pero el Darius no me pega tanto, Darius va a ser como el Zed. Sí, va a ser un poco para aguantarle la línea al Ornn, supongo. Freestyle. Pero full freestyle. A ver si lo juega con Flash Fantasmal. Vamos a ver. Puede ser. La gente suele ser partidaria del TP. Al final, hay ciertos campeones que igual, si pueden sacar mucha ventaja en línea, sí que le puede rentar no llevar TP. No sé, parece que Darius con el TP, no sé que lo juegues bien. No sé, te da esa seguridad al fantasmal, ¿no? Que vas a llegar sí o sí, ¿no? No sé. Sí, en las teamfights que empieza a resetear el fantasmal, la R, puff, claro. Se vuelve loco. Es como un Vladimir. ¿Quién osa desafiar mi voluntad? Es igual que ahora, bueno, ahora no sé si desde hace poco, Tryndamere también se juega con fantasmal y Flash. ¿Lo he visto yo por ahí? Sí. O con Ignite me parece también que lo vi más. Con Ignite lo vi más. O sea, Ignite y Fantasmal. Eso ya sí que no llegué a verlo. Ay, buenos días, no se olvidan los modales. Grande Alfredo, grande. Bueno, pues ya tenemos a los dos equipos por completo. Vamos a repasarlos aquí con nuestros dos compañeros. Tenemos un Ornn, Kayn, Orianna, Ezreal y Yumi por parte de Team Titans. Y tenemos un Darius, Zac, Ekko y Ashe y Thresh por parte de Goblin Gangbang. ¿Qué os parece estos dos equipos, compañeros? Contarme, iluminarme. Empiezo yo, vale. Yo creo que los goblins van a jugar un poco eso a cazadas, como estábamos diciendo, porque a ver, tampoco tienen mala teamfight al fin y al cabo con el Darius y el Zac, que es muy molesto. Sí. Pero de cara ya al late, yo creo que los Titans es imposible ganarle. Me refiero, Ornn ya sabemos lo que hace, lo hemos visto muchísimo. Y Yumi no la hemos visto, pero todos sabemos lo que hace. Sí, bueno, y de hecho son jugadores reconocidos ya de la primera edición, tanto Black Card 2 como Soy un Druid de Keyway, que eran pertenecientes a Omega Warriors. Fichajes estrella. Y luego eso, supongo que Ekko deberá llevar TP para jugar luego la sideline, y el Darius seguramente también, vaya. Son personajes fuertes y tienen capacidad de pushear. Yo no creo, en plan, si pueden dejar o intentar dejar al Kayn por detrás haciéndole invade y esas cosas, pero aún así lo veo difícil. O lo juegan de 10 la compo de hacer cazadas, o se les va a ir la partida muy fácil. Ya, lo que pasa en estos niveles es que el tema de las cazadas se suele dar pocho y hay miedo, tal. Porque al final, tres partidos mal y te vas a casa, da miedo a arriesgar. Claro. Sí, la verdad que sí. Eso. Hombre, es que siempre se dice que Kayn sin transformar es más débil. Pero tener en cuenta que hay un Zac delante, por lo que habéis dicho del invade y tal. A Kayn, yo por ejemplo juego y voy 0-1, pero me transformo en rojo ya a nivel 6 y ya la cosa cambia. O sea, sí, eres Dios. Claro, ya a mí me da igual, yo quiero coger orbes rojos o azules, depende de lo que me vaya a transformar. Hombre, si vas 0-4, entonces ya la cosa está jodida, ¿no? Pero a ver, supongo, si se hace el rojo va a estar perma topside, vaya, porque son todos melee. Claro. Que es lo más seguro, no lo tiene muy difícil en ese sentido. Bueno, recordemos que Kayn, si vas stackeando orbes azules, que solo serían para Ashe y 3, porque recordemos que los orbes son para rojos, para Meles. A Meles.
y azul es para larga distancia. Y Echo cuenta como orbe rojo. Sí. Yo me acuerdo que cuando lo empecé a jugar, le tradeaba contra Urgot y tal, y me daba orbes azules, y digo, no me jodas, tío. Si me lo quería hacer rojo. Claro. Bueno, vamos allá. 28 segundos para que empiece el partido. Bueno, más cositas por aquí. A ver. Bueno, Blackguard 2, lo que decíamos antes, si soy un Dorito Gateway, ya lo vimos la temporada pasada, esta vez Blackguard 2 va a estar en la top lane. Lo hemos visto más en de AD Carry, ¿verdad, Catedral? Sí. Jugando la típica Tristana. Típica Tristana. Y muy buena además, ¿eh? O sea. Creo que el equipo de Omega Warriors. Bueno, Omega Warriors, Wildfire. Y todos los nombres que se han puesto. Y Black Wolves. Y Black Wolves, exactamente. Yo creo que si no hubiesen tenido tantos. Problemas con la plantilla. Como se comentó al final de la otra temporada. Demasiados cambios ahí con la plantilla y que, eso, entonces. Sí, un comentaba que tenía que cambiar cada semana alguna línea porque eran muy tóxicos y tal. Al final. Porque que pillaban a la gente del canal este de Discord del LOLESP. Así es. Que de hecho lo vi el otro día con Rufor. Hay un tal Infiernito que era el jungla de Omega Warriors. Está por aquí, no sé qué equipo está. Sí, Infinito 02 o algo de eso. Sí, 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 está en esta liga, con otro equipo. Vamos a ver, a lo mejor quiere venganza. El chaval este, no sé. Respecto a lo que dijisteis antes, yo no entiendo a la gente que busca. Ahí. Meterse a un equipo para hacer un poco experiencia competitiva y ser tóxico. Tal cual. A ver, espérate, que te voy a compartir pantalla. Está en el equipo nuevo, el Infiernito 02. En el equipo que entró por. Por Tilt. Te comparto pantalla ahí en el Discord, ¿vale? De Catedral, para que lo veas. Pues si lo ves desde Twitch, hay un pequeño retraso también. Bueno, porque aquí estamos a las 3 de la tarde sin siesta, sin cafelito. Partidazo. Nah, yo me iba a tener una ventaja de experiencia sobre la offlane GG World Play. Es jugable. Más 30 de oro. Vale. Vale. Parece que ambos junglas van a empezar por abajo. Sí. Kane parece que va a hacer la típica ruta. Sí. Así que se viene jugadita en el cangrejo de arriba, como le gusta de Catedral. Que era tradeada. A ti no le gusta más, ¿eh? ¿El cangrejo? Bueno. Nací Tupper y moriré por un cangrejo. Vamos a poner la cámara dirigida. El partido más esperado del año, dicen por aquí en el chat. 2taps contra TKM mañana. Uy. Se viene. Luego igual es un partido top 8 de 20 minutos. Que ahora que pasó en la temporada pasada alguna vez. Mira, si se estompean, tío, a mí se me cae un mito ya. Así de claro, tío. A ver. Puede pasar de todo. Nosotros llevamos mucho tiempo sin jugar, Joder, macho, ¿y por qué no jugáis, tío? ¿No podéis? No sé, no coincidimos. Vaya por Dios. Es farda. Julian, que ya está poniendo excusas, ¿no? O sea, ya. Sí. La verdad es que un poquito, Por si pasa algo. Se han cambiado de línea. El Darklock Gang este no era el que juega Carry. No. Hostia, pues estoy loco. Me suena haberlo visto con Twitch, Jugaba. Igual estoy borracho, Jugaba Carry, a lo mejor la edición pasada, dices, ¿no? O. No, es que este no estaba. Este no estaba. Aquí sale como ADC, Vaya. Pues eso no sé si lo comenté con Rufor, del tema de las líneas y tal.
Sí, algo se comentó, pero no se quedó. Ojo, pillan a Yumi. Uy, Dios mío, el Knight ahí, atención. Se lanza el flash. Cuidado, tres que se puede morir. También tenemos tradeo ahí contra Kane, dos contra uno. Madre mía, madre mía. Bueno. Es que Kane también se escapa fácil con la E, ¿eh? O sea, hacerle invade a un Kane no es tan fácil, ¿eh? Como parece. O sea, no. Si te debe venir, te escapas fácil. Te lanzas la E. Si no te tocan, pues te escapas fácil y ya está. Bueno, ahí está, que quería gankear a la línea de mid. Bueno, y espérate que la bot rota un poco hacia arriba. Se lo pueden cazar ahí. Tenemos gank, ahí el flash de Orianna para escapar de Zac. Uy. ¿Cuánta presión hace Zac, eh? Ay, Dios mío, también tenemos matraca en la bot lane. Cuidado, pocho Reckless, que te puedes morir. Sí, el haberse que... El haberse querido quedar con el. Con el limpiar le va a hacer gastar el flash. Hostia. Muy confiado de que no lo mataban, pero. Otra vez Zac ahí para gankear a Orianna. Ahí vemos algo que se lanza con todo. Orianna que se va fácil. Sí. Dos gankeos ya seguidos. Bueno, y a pesar de que no tenía flash, Orianna se ha podido escapar fácil. Bueno, tres ahí, eh. Cuidado, cuidado. Que te mueres. Ahora sí, ahora sí que ¿Y me tiene, perdona, Julian? No, que ahora sí que se va a tirar a limpiar. Si no, esta sí que ves que lo mataban. Un poco un lucky para el equipo de Goblin. No haber matado a Yumi, supongo. Sí. Un poquito, sí. Vamos, Kayn, espabila, que está la línea de bot ahí pusheada. Jungle Deep, esto es Jungle Deep, gente. Jungle Deep. De Catedral ya iría aquí 3-0, gankeando las tres líneas. ¿Qué coño pasa aquí, tío? Eso no puede ser. Por favor, para. Es que Julian, a De Catedral lo conozco mal, ¿sabes? Por eso ese peloteo. Entonces, no, conforme vayamos viendo ya, ¿sabes? No que me importa, obviamente. Uy, pocho, mañana. abro un paso, llega Cateto. Vamos. Bueno, partido bastante tranquilo como el de ayer. De momento. La Kayna, atención, que le encantan los pies cuchillos. Sobre todo si es del rival. Hablando contra Zac, atención, también se lanza Echo, la W. Se escapa fácil con la Q. Se lleva el pie cuchillo gordo y un montón de cargas, eh. Sí, claro. Sí. Le ha salido, vamos, de lujo. Me está gustando mucho la bot lane de los Goblins porque están jugando muy, muy agresivos. Bueno, hablando de agresividad, atención, ahí la R por parte de Blackheart 2. Intenta hacerle daño a Darius. Se tiene que ir por patas. Cuidado. Ojo, el flash de Darius. El flash también de Ornn. Que tira fantasmal. No va a llegar. Zac ahí. Son dos contra uno. Cuidado. Va a intentar gridearlo. A ver si pueden matarlo. No, yo creo que no. Nada. Uy. Bueno, la tenía que gastar todo ahí. ¡Ojo! También se lanza otra vez ahí, Darius. Zac, perdón. ¡Bueno! Asegura mucho. Ah, muy bien. Lo han hecho muy bien. El Ornn no ha respetado nada. ¡Bueno! Se rinde Zac, ¿eh? Cuidadito. Hostia, ese Zac, ¿eh? Dios mío. Primera sangre para Darius. Parecía que estaba muerto, pero no. Bueno, cuidado el dragón ahí de fuego. Cuidado el dragón. ¿Qué acaba de hacer ahí Titans, señores? ¿Qué acaba de hacer ahí Titans? ¡Vaya fuetón! Menudo básico le ha pegado, ¿no? ¡Hostia! ¡Vaya bufetón! ¡Vaya cachoa, ¿no, gente? Sí, prender también, pero vamos, que yo creo que un tick del prender, vaya. ¿No tenías Might ahí? ¿Caín? Sí, sí que tenía. ¿Sí que tenía? Sí, pero creo que no se esperaba el flash bofetón. Hombre, yo qué sé, tío. Todo.
Querría asegurarlo y se quedó. Confió mucho en la curación de Yumi, a lo mejor. Claro. Quería asegurarlo. Un poco F, de momento. Habría estado rico que el básico de Zeresh hubiera ido al dragón. Igual confiaba en eso el Kayn también. Vosotros fijaros en los dos detalles estos que hemos tenido. La primera kill de Darius, que casi se lo carga Ornn, pero ha llegado Zac a tiempo, luego ha vuelto a hacer el gank, y ahora tenemos el dragón, que casi se lo hacen, pero ha llegado tres. Se lo ha robado. Eso lo llamo calculate. Sí, sí. Bueno, hablando de calculate, está ahí la R de Echo. Muy bien. Dios mío. Dios mío. Están misplayando todas las líneas. Sí, sí, sí. Solo bolo. Koblis le da la vuelta a la tortilla en el último momento, ¿eh? Hostia. Se queda con bajitos de vida. Que son tres detalles ahora. Que van 0-3. Joder. Sí. Y con un dragón infernal arriba. Ojo, ahí Zac que se lanza contra Real. Atención, le puede stunear. Es Ashe. Ojo, la R por parte de Ashe es buena. Se tiene que salir Yumi. Se mueven locos. Ahí está más solo que la una, Yumi. Se va a salvar. Pero parece que Darius no. Kill para Kayn. ¿Está? ¿Cómo? Iba a decir, está jugando muy bien Goblins, pero me acabo de dar cuenta de que no. La kill de top no fue para ellos. Bueno, jugada abajo, jugada arriba. Al menos es eso, que se llevan una kill en top. Sí, ha sido Kayn. Se lo lleva Kayn, la kill, más carguitas, a ver si va a poder hacer algo más adelante. Vamos a ver. Y ahora con el Aldo ese, si consigue matar a Echo, puede sacar bastante ventaja. Pega mucho esa Ashe ya, ¿eh? Está bastante fuerte ahora, ¿no? La Ashe, se la pilla, no sé, bastante safe el personaje. Sí, la R es que para iniciar es muy buena. No hay tres, madre mía, está hecho todo un terrorista que quiere cazar al Real. A ver ahí, Echo contra Orianna. Cuidado que Echo le saca un nivel. Bueno, vaya bullying tenemos aquí en la bot lane. Es muy agresivos. Sí, sí. Uy, ese gancho. A ver, Kayn, vamos a ver, Kayn ahí, son dos contra uno, también aparece Zac y... ¡Ojo, el TP por parte de Echo! Cuidado, vete de ahí, atención, cuidado. R de Kayn, también va a saltar ahí Zac. El flash es bueno. Ojo, ¿se puede haber doble? Mira, tenemos TP, también de Orianna. La fiesta. ¡Ah, R para atrás! ¡Uy! ¡Uy, por los pelos todo el rato! ¡Goblin Gang Bang, eh! Sí, sí. Dios o hacker, como los vídeos de Manute. Vamos a ver. La reacción de todos, la verdad, con los TPs. Sí, parece. Bueno, como podemos ver por el chat, parece que las Mercs Orianna la está dejando para un minuto más avanzado. No sé qué pensará. Una nueva estrategia o algo. Está Darius intentando dar el diveo. Bueno, a mí hay algo que me gusta mucho, ¿eh? Y es el Zac ese terrorista con las botas. Hostia, con las botas de hechicero, tío. Sí, le falta el sello oscuro y ya está. Pero ahora abrazo demoníaco de segundo ítem. Pues si vas pedeado es muy factible, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? ¿Sí? A mí me dijeron que sí, pero no sé, no me acaba de gustar el ítem. No, bueno, cuidado, Ornn ahí, la R a Burgos. Creo que Zac se acerca por atrás. Van a querer divearle. Le van a ver, pero no pueden hacer nada. Ya han tirado todos los TPs. Se va a ir. Zac no solo killea. Zac pega mucho a los tanques con los mocos. Ay. Ojo, R de Yumi ahí para 3. Atención, también se mete Kayn. Vamos a ver. Ojo. Buena candelita de 3. Ya Red Kayn. Por Red. En rojo, Kayn dispone del heraldo. Vamos a ver dónde lo va a tirar. Han
antes de eso querrá hacerse el dragón, a lo mejor, sí. Está eco por ahí. Ah, pues no. Venga, cuidado, el dragón. Cuidado, que le saca dos niveles. Está siendo muy proactivo por el mapa, los goblins. Juega arriba, juega abajo. Va a ser heraldo para placas. No da tiempo para tirar torre. Está bien. Bueno, sí, vale, sí. Cuidado con ese heraldo que ya vimos ayer que se lo fulminaron, ¿te acuerdas? Sí, ha sido un muy mala acción de Orianna el haber tirado para atrás, no sé por qué, no se ha llevado nada, ni una placa. Sí. ¡Ay! Sí, menos ¡ay, Yumi! Menos mal que no se ha lanzado el 3, porque estaba Zakai también. Ojo, hablando del rey de Roma, atención, que stunea a Yumi. ¿No se ha bajado? En la vida he visto eso, Ni yo. ¿Qué coño ha pasado ahí? Como la tenía enganchada con la Q y se subió, la bajó. Baja de la moto. Sí. Le bajó unos tonos a la niñata. Hostia, pues. No sabía que se podía hacer eso, yo tampoco. Y tú juegas Zac también, ¿no? ¿Catedral? Bueno, los bueno, dos, bueno. Ambos jugáis Zac, ¿no? Sí. Sí, todos los días. Lo estoy practicando mucho. Sí, vale. ¿Te imaginas? Sarcasmo, sarcasmo, cartel de sarcasmo, por favor. Lo banearía, Te puede robar un aso, ese Zac. Ay, pajarito. Bueno, cuidado. Oye, yo pensé que iba a hacer bien la geniela, pero de momento. A ver, de momento no está nada escrito. Bueno, ahí Caín, vamos a ver. La R de Ashe ahí para Orianna. ¡Ojo, que impacta! ¡Dios mío, que! ¡Ay, que se van a lanzar todos ahí! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Se lanza también Zac, atención, Caín. No, Echo, perdón. Ha sido muy buena R, pero estaba todo su equipo muy lejos. Aún así, el tiempo que ha estado CCada casi les da tiempo a llegar. Tuvo que tirarse flash, si no me parece que le daba de 3. Bueno, 3, que quiere cazar a alguien, como sea. Sí. Orianna mismo no tiene ni flash ni R. Aún tampoco tenía R. A lo mejor un divio en medio, podría haber pensado. Pero no lo ven. Cuidado que son 2 contra 1 ahí en la jungla. Zac está travieso. Lo Zac hace como Caín. Coge, salta 4 muros. Y ya está. Sí. Se va. No. Bueno, cuidado. Ya. Cuidado que aparece Zac andando. También está Ornn. Son 3 contra 2, en verdad. Atención la R por parte de Yumi. Esto puede salir bien. Atención ahí. La pasiva de Zac. Cuidado, Doris, que te puedes morir. Ojo, flash. Ojo, la R por parte de Doris. Cuidado, que tiene la pasiva. Y ha hecho tiempo para que reviva a su compañero. Sí, nah, sí, increíble. Sí, sí, sí. Es algo que no impacta, pero. O no, o sí, o no. Cuidado, cuidado. Sigue teniendo la R, Darius, pero esto ya me parece forzar, eh. Cuidado, cuidado con la pasiva de Darius, cuidado con la. Muere por el sangrado. ¿Yumi podrá llevarse a alguien? Nah, no tiene mucha pinta. Es que esta gente pues juega bien. Sí, sí. Me está sorprendiendo Goblins, eh. Para bien. Ahora Kane, que va a intentar llevarse los restos, obviamente nada. Madre mía. No se llevó ni el emote. Ha habido un par de jugadas aquí buenas. No sé si ponerlas para el sorteo del lunes. Vamos a ver. Es que no hay que confiarse con la pasiva de Darius porque te la lía. Aquí la pasiva y adiós. Sí. Una jugada muy buena. Lanzarse Q detrás y después el flash. Lo que ha hecho. Después el rey, adiós. Sí, sí, sellito oscuro con 3 cargas tenemos aquí. Sin miedo. Alfas. ¿Alfas? Alfas, alfas. Vamos a ver ahí, Echo contra Real, también aparece Kain. W es buena. ¡Ojo! Se acaba llevando la kill. ¡Kain!
muy buena cadena de CC por parte del equipo de Titans. Sí, sí. No tenía. Tenía R, Echo, no la ha podido utilizar. Con todo el CC que le han metido, la verdad. Sí, sí. Bueno, eso que. Bueno, a ver, tío. Bueno, bueno, tenemos aquí Matraca en el río para hacerse el heraldo. Vamos a morir Yumi. Aparece Darius, atención, la R por parte de Ashe es buena, se va a lanzar Zac. Atención, Ashe disparando detrás gratis. Lo veo difícil, eh. Está sí, muy sí. difícil. Yo pensé que iba a hacer una mejor quiniela, pero la verdad que los equipos, cuidado, eh. Están mostrando su mejor cara. Bueno, de momento, Goblins, cuidado, eh. Buen nivel, la verdad. Yo veía a todos los equipos fuertes en la. En el esto que se hizo de. La liga. No sé cómo. El. ¿La planeta Piltover. El planeta Piltover. Sí. Vi mucho. Mucho ego, quizá. Como que la gente iba con todo. Espérate, espérate, ¿qué ha pasado? Ha robado del heraldo, ¿no? No, no, no. No ha robado de milagro, creo yo, ¿eh? Parecía que sí, ¿eh? Bueno, la secreta le parte un poco la boca. Toma. Bueno. Nada. Sí, tírate a limpiar. Venga, crack. Otro día. Ojo aquí, que pueden matar a Echo. R por parte de Kane. Atención, que quiere tratar contra Orianna. La R de Orianna es buena. Se mete bajo torre Echo. Acaba muriendo. Kill para Orianna, 1-2-0, ya llueve menos. Sí. Si tiran esa segunda torre, se va a abrir ya mucho el mapa para ellos, ¿eh? Sí, la ventaja de Kills a lo mejor la han acortado un poquito, pero dando objetivos, la verdad que siguen un poco. Muchas gracias, poco Javi, 086 por el follow. Lejana. Muchas gracias, este hermano. Que ahí se mueve hacia top. Otro dragón gratis. Free Dragon. Bueno, bueno, ahí que van a por Darius. La R por parte de Orr es buena. Le está tradeando Kane. Vamos a ver si se muere. Mete Kane, cuidado, eh. Uf. Ojo, uf. Shutdown. Vale, vale. Bueno. Vale. Shutdown. Kane quizá. No, creo que se lo lleva Orr. Sí, sí, pero que Kane quizá tenga más potencial de carry. Ah, sí, sí. Un poco F, ¿no? Bueno, tampoco me parece tan mal. Porque se han hecho el dragón abajo. Bueno, 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 ahí tenemos la R por parte de Jungle. Vamos a ver si Real se puede escapar. También tenemos TP de Orianna en la mid lane. Dado aquí el sac. ¡Full flash! Qué buena lámpara de Thresh. Y R para desengaguear, para separar el equipo. Ha salvado a su compañero. Qué rápido lo han hecho, ¿eh? Flash, la linterna, joder. ¡Son coreanos! ¡Me han mentido! Rufor, pídelo, tenéis. Son robots, son robots. ¡Son robots! Yo creo que ahora lo interesante que tiene que buscar Titans es acabar de tirar esa torre de medio. Y que no les tiren la suya, porque si no. Titans creo que tiene que hacer muchas cosas. Porque tienen tres dragones en contra. Madre mía. Es como el que no estudió durante el curso y va con todo a septiembre. Ahí está. Tiene que ir espabilando al final ahora. O hacer chuletas, ¿no? Sí, o hacer chuletas. ¿Qué hubiera estudiado? Sí, haber estudiado. A ver, el alma este a Zac, por ejemplo, le viene muy bien. A Darius le viene muy bien. Pero por lo demás. El Echo que no le tiene miedo, se ha tirado. Cuidado, cuidado. Le va a pegar. Bien. Le va a pegar a Orn. Cuidado, cuidado, Orn. Atención, que Echo dispone de la R, la va a utilizar. R por parte de Orn. Ahora va a huir. Echo. Va a huir. Flash. Va a huir. La partida a la cabeza. El Orn con dos ítems y solo mercs de resistencia mágica. Voy a mirar. Bueno, voy a mirar cuánta armadura tiene. Ojo, la R ahí de la linterna. Poner un ward, gente. Hay que poner un ward rojo ahí. Ojo, la R de Orianna es buena. Estuneando a cuatro personas a la vez. Ojo, se lanza también Orn. Vamos a ver Kayn, a ver qué puede hacer ahí. Está pegando mucho. Atención ahí, R de Darius, que no va a poder hacer demasiado. Nada, no. Vamos a ver, es Real. Se acaba llevando la kill de Darius. Vale, asesinato doble para Real. Están resurgiendo un poquito de sus cenizas. Sí, sí. Esto es lo que tendría que buscar Titans, que forzar más peleas así en conjunto. Tienen a dos bichos, que es el Orn y el.
y el Red Kane, una Orianna, una Yumi, tienen un equipo muy bueno por Nothing Fight. El Real, que no deberían llegar a tocarlo. Ahora mismo Orn se va a una side lane y es imposible que una persona sola la mate. Bueno. Si matea a Ekko, Ekko no va a poder hacer nada. Y es Real, genera mucha presión. Si va Darius y le doy ya todas las habilidades a Orn, cuidado, eh. Si va Darius, igual sí que está ahí, ahí. Soy una carta independiente. El bueno, Darius, todo. No sé qué se va a hacer ahora, si se va a hacer full tanque. No, Gárgola parece que se va a hacer algo de eso. ¿Quién, Orn? ¿O quién? Darius. ¿O Darius? ¿Una gárgola? No sé. O sea, una gárgola no. Una... Lo del hombre muerto, la armadura del hombre muerto. Eso. Aquí... Madre mía. Muy fácil, ¿no? Otro bicho. Acá. Como me gusta ver la sangre brotar de los cuerpos muertos. ¡Qué placer! No sé si da más placer eso o cuando revientas a un Teemo, tú siendo Darius y dándote por culo el Teemo. Y le revientas con la R y todos los pedacitos explotan por ahí. Me encanta, tío. ¡Qué placer! Mío. Aquí cuidado estar. ¿Eh? Vale, se va a escapar. No se va a escapar, le van a snipear. Buena área por parte de Orn. Así plantándole cara a Kane. Señor. Cuadrados los tiene esa mujer. 9-13 en el marcador. Cuidado, gente, que se están remontando un poquito, los de Titans. Sí, sí. Se están mirando arriba. Eso me gusta, claro que sí. Bueno, vemos en medio que Titans ya ha tirado la primera de tier de mid, pero le han tirado segundo de tier. A ellos también. Sí. Sale dragón y parece que a nadie le interesa. Igual quieren aplastar el Elder. Aquí también podrían tradear. Ay, bueno, van a volver a matar a Orianna. Orianna que tiene R, a ver si puede salvarse. No. No. No lo veo. Ahora mismo no veo mala. ¿Qué ha pasado ahí? ¿La habéis visto? ¿Le dio? ¿Quién es ese? Madre mía. Jace, no te conozco. Madre mía. Lo denotas, minuto 25. Yo solo conozco a Jerry. Lo que aguanta Kane es una maldita barbaridad. No lo matan ni para atrás. Ha hecho suficiente tiempo como para que vaya a reaparecer Orianna en tan solo 10 segundos. Y es real. No lo vies. Aquí van a querer hacer Senasor, pulsar en medio. No lo veo tan mala opción. Tradear. Ah, van a hacerse los dos objetivos a la vez. Multitasking. Igual tendría que haber ido a ese Senasor, que abajo fuera... Abrido Zac. ¿Están los dos a la vez? ¿En serio? No me lo puedo creer. Sí, sí. A la Ace ahora se la... Cuidado, cuidado. A ver si no se lo puede robar. A ver si se lo puede robar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Se lo va a llevar! ¡Ojo! ¡Ojito! Se la estaba llevando Real. Madre mía. Se larga el. Hostia. Lámpara para pillar las almas. Este hombre soy yo. Luego alguien de mi equipo me pregunta si tienes la lámpara, ¿no? No, señor. Oye, Catedral, Jesse va a jugar, ¿no? ¿O qué? Sí, nosotros somos los 5, no tenemos suplente. Ah, vale. Pues si no juega Jesse, yo cojo el canal y lo chapo, ¿eh? O sea, así de claro. Va por culo. ¡Huelga, general! Jesse, sí soy. Bueno, ahí tenemos a Orn otra vez tradeando contra Ekko. Madre mía, lo que quita, ¿eh? Sí, es un bicho, Orn. No lo baja ni para atrás, Ekko. Pégale, Ekko, pégale. Sí, a ver qué pasa. Cuéntame más. Ay, perrito guapo. ¿Qué me has dicho? Vente, anda, vente. Uy, cuidado, 3, ¿eh? Joder. Aquí, ahora lo más importante va a ser el juego en equipo. ¿Cómo van a intentar acabar la partida? Intentar cerrarla. ¿Cómo van a intentar que no le cierren?
Sí, sí. Porque como se siga alargando esto, Goblins lo va a tener cada vez más difícil, en mi opinión. Hombre, no sé yo. Tema late. Tema de late, sí, no tienen malos champions, pero... No sé, van a tener que jugarlo bien, porque el Echo no va a poder hacer... El Echo ese me parece que es muy... Muy para explotar gente, así que va a tener que llegar a Orianna. A Real me parece imposible. Si llevara Conqueror, a lo mejor le podría hacer más frente a algún tanque. Bueno, ahí tenemos a Kayn ahí contra Ashe. Cuidado, se lleva la kill Kayn. Salta un de Ashe. Vamos a ver, ahí vemos a... Cuidado, cuidado, que Echo dispone del Barón Nashor. Están pegando mucho los minions. Sí, sí, los minions, cuidado que se lo bajan. Más que el Echo. Pegan mucho más el Echo. Me cambia la cámara, coño. Bueno, R de Ornn ahí, cuidado. ¡Ay, la pico! Se la do. ¡Ay, la R! No, Echo. Lo hago inshoteado. He visto una R pasar por mi casa. Atención ahí, Darius, que se mete bajo otro y le da igual todo. Se tiene que lanzar ahí. Cuidado, cuidado, Darius. Cuidado, Darius. Ojo a la R. Apa, ¿no? Cuidado, Kayn, Yumi, que pueden hacer la teamfight. Sí, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, Kayn, te vas a morir! ¡Ay, cazan a Orianna! R de Kayn ahí. Atención bajo torre. ¿Está aquí? Era... Esto era muy buena teamfight para... ¡Ojo! Para Fenix, aún no está acabado. Seguimos, 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 seguimos. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué buena de la Zac! ¡Qué rico! ¡Qué bien el Zac! ¡Hostia, qué grande es este tío! Era muy buena teamfight para Titans, porque la Orianna tenía R, pero se posicionó muy mal y... Y la mataron muy rápido, sin que pueda hacer nada. Pero como luego el Darius ha grideado para intentar igual llevarse la pinta... Sí. Ahí casi... grideó, así es una troleada. Pero bueno, ahora pierden muchísimo farm. ¿Estáis viendo el chat, gente? No. No me parto, tío. ¿Eres de la LEC? Me pregunta. Ay, Dios mío. Estas cosas molan, hombre. Sí, parece que... Minuto 30, Orianna a lo mejor no se dio cuenta de que unas mechs son mejores. No tiene por qué hacerse solo daño un mago. Sí, así es. Supongo que quizás se lo hayan comentado sus compañeros de equipo. No sé, no sé. A lo mejor al ser el único daño AP... Bueno, está Yumi también. Que Yumi parece que no, pero con las Qs pokea mucho. A ver, a la Orianna, aunque lleve mechs, yo creo que se la van a one-shotear igualmente. Tiene que jugar con posicionarse bien y sacar el daño así. Claro. Ya, pero tampoco lo hace bien. Espera, 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 espera. Patapumps. Lo ha dicho así, hablándole a la camisa, ¿no? Como se dice, en plan, lo ha dicho así bajito, ¿no? Te travieso. Ay. Ay, el ay, más malo de la clase. Hay comentarios sueltos también por ahí. Al que aire. No están en directo. Sí. Al aire. Hay... Uy, Darius. A ver, las cosas como son. Nosotros estamos aquí comentando este partido y... ¡Ay, que te vuelve a matar! ¡Orianna! ¡Flash y ulti! Madre mía, atención, Echo, que se mete bajo torre. También está caída. Atención, la R por parte de Yumi. Déjame la cámara durante un momento, no sé por qué. Digo, ¿dónde está el Echo? Y es que se había tirado TF y ha vuelto a top. Con la ulti. ¡Vale! Madre mía. Era jugadas. El Echo, tírate TF. Hola, buenas tardes. Y se va. Bueno, se llevan el alma de nube, el equipo rojo. Ya ves, 2 minutos son críticos. Al parecer la intimidación de imbatidos en scrims no ha sido suficiente para mermar a Goblins. Nah, Echo está más muerto, hijo mío. Bien, bien, buen timing ahí de Kayn con la W. Y esto va a ser torre de bot. Ojo, uy. Uy, está sediento Darius, atención, 3, ahí el Juca, a mi pueblo. Te lanza la Zac ahí bajo torre, le da igual todo, atención el stun. Se está metiendo Kayn entre 3. Vamos a ver si tiene R. Lanza R, que... El Zac no lo killea. Ah, no tiene nah, R, el Zac se la ha sacado. El Zac ha jugado. Pues el Darius que se pone full vida, qué buena, ¿eh? Venga, para afuera. Nah, esto ya es partida, GG. Sí, totalmente. Muy bien, ha jugado Goblins, ¿eh? Me ha sorprendido. A mí realmente no, porque yo la primera vez que lo vi ya dije, uy, estos cuidado, ¿eh?
Linterna ahí de 3, esperando a dar y sus opciones. Se lleva la kill Kane. Bueno, que tiene muy poca vida, vamos a ver. Nah. Cuidado que Kane dispone de la R, la va a utilizar contra Ashe. La A y W, vamos a ver Kane, cuidado. Una pileada. Ay, Yumi, ay, Yumi. Aquí puede ser inhibidor de medio. Buen counter ahí para que no se lance la Q este Kane. De la E de Thresh. Sí. Si no se hubiese curado. Era un buen equipo para pilar a Ashe. Qué difícil y otra, y otra torre. Muy bien, Goblins. Están muy bien. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Un poco de bifeo por aquí en el chat. Sí, un poquito solo. Invictos en Invictos en Scream. A ver, no leo. Vencidos en Liga. Bueno, aún acabó. Aún no está todo enseñado. Así es. Pueden pasar muchas cosas, gente. Bueno, cuidado la R de Real. ¡Ojo! ¡Sí! ¡Nashor, señores! ¡Ah! ¡Acaba robando el balón Nashor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Madre mía! Primero un dragón, luego el Nashor. 34-28. Otra jugada más para. ¡Joder! ¡Oh! Este puede ser muy buena teamfight. R de Orianna, que es mala. R de Ornn, que es monstruosa. Kane, que dispone de su R ya. Atención, se va a lanzar contra Darius. Son muy tanques, así está muy mal posicionada. Vale. Se tira flash, se van. Pasar del Darius, gente, pasar del Darius. El Darius puede hacer mucho tiempo. Si sigue chaseando, se les caen las torres. Te va a matar, te va a matar, sí. Tío. No puede ser. Menudo bicho. Nah, se cura mucho con la Yumi también. Por mucho sangrado que tenga. Sí. No, bueno, cuidado, los de Titans. Titans. Shut down para. Para Real. Bueno, minuto 34. Espérate que lo voy a apuntar. Otra jugada más hoy. Real se roba el Nashor. Bien fresco. Con la polla. Con la polla. Está. Los dedos de la mano, el de los pies. Y huevo en mi pelota. Pues el Real que aquí ha aguantado la partida. Porque si no, con ese Nashor, yo creo que ya le cerraban. Sí, muy buena. No lo he podido cazar bien porque estaba mirando la zona baja del mapa. Sí, sí. Así que a ver si luego puedo. A ver si puedo ponerlo. Es que se me va a buguear esta mierda, tío. Y sale el Elder en 2 minutos, Que puede ser crítico. Sí, yo creo que se va a decidir todo en esta pelea. No sé qué habrá pasado si no tenía. Ah, que no se ve, tío. Se ha vuelto loco esto, tío. No sé qué pasó, si fue Zac que no tenía Smite o qué. O si pega mucho la R de Real. A ver, no creo que peguen 900. Pero igual simplemente confiaba en que solo llevaba y no hacía falta. Y se han llevado sorpresa. El regalito. Reconocimiento a él. Pero ese Kayn que va a ser cazado. A ver, no es cazado, se lanza ahí con la R. Atención, R también de Echo. Ornn desde atrás con la R también. Atención, ahí quieren matar a Darius. Ojo, muere Darius también, atención. Madre mía, lo que está pegando. ¡Kayn es inmortal, señores! ¡Wolverine! Los invictos. Quieren seguir siendo invictos. Vamos allá. A ver si alguien del. Bueno, no. Iba a decir que me guarden la repetición para sacar la repetición de Real. Si alguien puede hacer un clip de la Real. Es que yo no lo he grabado en sí, porque estaba mirando abajo en el mapa, no se ve bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, te pueden pasar a replay. Sí. O que lo haga él, el clip en momentos destacados o con el OBS. A ver si me lo puedo hacer este pochecles. No sé quién está jugando aquí, bien. Aquí Echo muy terrorista, ¿eh? Va a querer, se ha dado cuenta, va a querer irse. Le baja todo el equipo. Echo, al Akbar.
Sí, sí, que creo que quería tirar la torre. Sí, yo creo que también. Bueno, creo que es lo único que podía hacer. Que podía hacer algo. Cuidado el dragón anciano, que se puede dar la vuelta completamente si se lo hace el equipo azul. También está 3. Sí. Aparece Echo. Atención, acaban. ¡Ojo! Se lleva el dragón finalmente. Kane con el smite. ¡Jungle Deep! Decíamos al principio. No, bueno, cambia la cosa totalmente, ¿eh? Sí. Yumi, Kane es realmente el problema. Hacen demasiado tiempo para que llegue el equipo. Antes en la cazada, en la pelea que tuvieron. Sí. Kane estaba solo. Su equipo se estaba peleando con Darius. Darius hizo bastante tiempo, pero Kane y Yumi hicieron muchísimo más. Sí, sí, sí. Y aún hicieron más destrozo. Vamos a ver. A ver, el Baron Nashor sale en un minuto 17. Bueno, que tienen que luchar, ¿no? El equipo azul, supongo yo, ¿no? Sí. Están pingueando a Orianna en plan, ¿qué haces ahí? Dispone del TP, Orianna. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Que porque no, tengáis el dragón anciano. Cuidado, Ashe pega muchísimo. Mira hasta dónde se pone, ¿eh? Sí, si sí. Cubren bien a la Ashe, igual Darius debería más que jugar a por la backlane, defender a la suya. ¡Ojo, la R por parte de Ashe! Buenísima el TP por parte de Orna también. Vamos a ver la R de Orna ahí desde atrás. Hay un poco pocha. Ojo del Kane. Bien, pero la R de Orna por ella. ¡Ojo! ¿Muere? Así se muere, que diga, perdón. Dios mío, lo que está pegando, ¡oh, Dios mío! ¡Lo que pega real! Muy fuerte el Elder. GG, well played. ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya remontadita, señores! ¡Que sigan hablando! ¡GG, well played! ¡Fuerte! Empieza fuerte esta temporada. ¡Un partidazo, señores! El Real ha ganado la partida solo. Solo con una R. Hombre, bueno, a ver, que la el Real y Kane, cuidado, No sé yo qué decir. No, sí, Kane Yumi. Kane Yumi la ha ganado solo. Sí, sí. Pero si no, roban Nashor. No. Ya, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. No llega a ese Nashor fue clave. Fue lo que. Sí. ¿Podemos darle el MVP al coach de T-Times? Pues. Lo damos. Lo que haga falta. Vale. A ver si está. A ver, Pochecles. Voy a hablar con él. Bueno. Ahora. Si quieren entrevista, pues déjalo claro, ya. Vamos a. Eso lo te iba a decir, es verdad, sí. Vamos a la entrevista con los Titans. ¿Los Goblins han pirado? Vaya. No quieren saber nada. No quieren saber nada. Vale, pues. Tú también te vienes, ¿no, Catedral? Sí. Vale, pues voy al canal de Titans. Muy buenas. En la última teamfight mi teclado era esto. Hola. Un aplauso. Un aplauso para Titanes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago en mi puta vida! Aquí has dicho un aplauso. Yo quiero uno solo. Vale. ¡Faca! A los sevillanos. ¡Ay! ¡Qué poca broma aquí tenemos! ¡Aro, mi arma! ¡Hostia, qué arte tenéis, tío! ¡Me cago en la puta, tío! O sea... El honor ha sido para Kain y para... Y para Ezreal. ¿Real? ¿Estás por aquí? Sí, sí. Estoy aquí. ¿De cómo la polla, tío, ahora mismo, aquí en directo? Eres un crack. Al cual la novia se pone celosa y todo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Aquí todos somos libres y vivimos de todo eso. Vale, no tiene por qué. Si es de distinto género, o sea, si es del mismo género, no son cuernos. Socio, yo creo que ha sido la mejor robada que he visto en estas dos ediciones de momento, ¿eh? O sea, yo no la he visto, sinceramente. Yo tiro la R y he dejado de mirar el mapa. Digo, si cae, cae. Vale. Se queda 56 de vida, ¿eh? Y te la llevas por la R. Hostia, pues. Cisco, dime. ¿Tú puedes sacar la replay y me la pasas por WhatsApp, por favor, para meter las mejores jugadas y que te la voten? Sí, un momento. Espérate. ¿Me la pasas por WhatsApp o por aquí, por el Discord? Y yo la le hago ahí el de este. Me meto y la saco en un momentito. Lo único que puedo decir es que vaya puta campeada me he llevado de tres pares de cojones en medio. Hostia. O si no, mira, me sacas la replay. Y me la pasas y ya está, o lo saco yo, como tú quieras. A ver, yo te grabo. Si quieres la replay entera, te la paso, pero vaya, que te puedo sacar el clip en un momento. Vale, vale. Sí, mejor así lo hago yo aquí. Y... Tranqui, que no hay prisa. Claro, hombre, hasta el lunes.
Y mañana nada, mañana a tope. ¿Hoy hay algún partido más? No, los han querido hacer todos mañana. Parece que hoy se van todos de fiesta los cabrones. Así que... Mañana y... Sí, mañana y pasado. Mañana, bueno, el lunes pondré la replay del partido aplazado de los Eastern Georgians. Bueno, aplazado, porque es a las 8:30. Eso es un paisano mío, seguro. Hola, ¿qué hacen? ¿Qué pasa, Baidriuk? Bienvenido. Pues nada, gente. ¿Qué me contáis? ¿Qué ha pasado en esta última recta del partido? ¿Ha sido todo un follón? O sea... Mira, ha sido un fácil. Plan, hemos drafteado en... Hemos drafteado para el late porque... Muchas gracias, Baidriuk, por el follow. Destacado de su equipo, ¿vale? Entonces, hemos pillado a Real Yumi para poder jugar safe desde atrás y no pegarnos, básicamente. Un Orn que ayuda a que sea Real Yumi escale, un medio de comfort como es Orianna y un jungla que pueda apoyar ese late con una farmeada en early. O sea, básicamente hemos jugado a mid late, confiar en eso. Se nos ha complicado porque al final nos han casado, han jugado muy bien en mid game, pero al final pues después del Nashor parece como que se han... No sé, le hemos robado al Nashor, han seguido al Caín para matarlo, han peleado en una zona cerrada cuando es nuestro punto fuerte. Yo creo que a partir de ahí han tirado la partida. Pues sí, o sea... Más que ganarlo a nosotros, lo han perdido ellos, a mi gusto. Sí. A ver... Bueno, el MVP, creo que voy a elegir a Caín. No es porque sea OTP Caín yo, pero yo creo que ha jugado bastante bien. No sé qué opinan los demás. No es Caín esto, Yumi. Pero sí. Sí, Caín y Yumi han ganado la partida. Prácticamente ha sido absurdo. Yumi no ha hecho nada. Yumi ha estado dentro tirando esa. Bueno, su única función, no puede hacer más el pobre ítem. Hey, suficiente. Sobrenatural. Dime. Dime tu correo. Vale. ¿No me lo puedes pasar por aquí por Discord? Que no sé si. A ver, voy a probar, pero creo que Discord no deja. Discord no deja. A ver. O si no te paso. Espérate. Voy a ver. ¿Te deja? Voy a ver. Vale. No, es demasiado, ocupa demasiado. Está sacando la replay entera, ¿no? Sí, por lo que me has dicho, ¿no? Sí. Mira, te voy a dar el WhatsApp mío, a ver si por ahí se puede. 35. La gente queda en la quiniela, Rufo. Si tienes correo, te lo paso por correo, que ya. Vale, pues también, vale. Qué silencio. Sí. De cátedra, Julen, ¿estás por aquí? Sí. Preguntad lo que queráis a la peña. Yo quiero saber cuánta gente sigue en la quiniela. Que hable Rufo. Yo creo. O no, no, porque perdió ayer Fénix. Ayer, sí. Ahí la lleva. Yo no hice quiniela, solo hicieron los capis al final. No, después se podía hacer en la página. Sí. Ah, pues no sabía yo eso. Yo tampoco. Al final, ¿por dónde me lo has pasado, tío? Por Gmail, por correo. Ok, perfecto. Vale, pues... Pues nada más, gente. Yo voy a mirar lo de la replay, pasarle esto para que lo suba a Twitter. Y recordar que las votaciones serán el lunes, cuando subamos pues los vídeos, las jugadas que hayan. Pues si hay... Espero que no hayan muchas, ¿no? Pero... De 3 o 4 subiremos para que las votéis, ¿vale? Y ganará 5 euros en RP, ¿vale? El afortunado o afortunada. Y nada más. Pues, tío, pues perfecto. Así que nada. Caín, ¿estás por aquí? No. Se vino a comer. ¿Ha comer ido? A comer se puede decir. Joder, macho, ¿qué pasa, tío? No puede ser, tío. A ver, quitar MVP. Caín, vale. Dámelo a mí. A mí, ¿no? No, yo que estaba con el Caín. Me cago en a mí me duele la espalda de llevarte todo el día encima en línea, ¿eh? ¿Para colmo que te hago sobrevivir? No, lo digo de ella, hombre, pero te has subido en mi hombro con el gatito, ¿no?
Sí, sí. Si lo hemos dicho antes del stream, o sea, yo creo que una de las mejores composiciones es Caín, Rojo y Yumi. O sea, es increíble. A ver, yo cuando antes jugaba con Petty, jugábamos mucho, mucho esta comp. Muchísimo. Sí, sí. Ya, pues. Ya. Yo cuando la he visto, me han venido flashbacks de Vietnam. Esto flama. gente, os voy a dejar por aquí. Me voy al canal de Caster con The Cathedral y Julian, si me quieren acompañar. Y nos vemos pronto, ¿vale, gente? Venga, tío. Un placer. Otra. Igualmente. Chao. Hasta luego. Chao. Vale, están aquí The Cathedral y Julian. Vale. Vale, vamos a ir cortando ya en breves, porque ya no hay más partidos. El partido. El otro partido que se jugaba fuera de eso, ¿cuándo lo vas a castear? El lunes. El lunes. El lunes a las 8 de la tarde casteo el partido ese, que es atrasado, y después haremos el sorteo. Ok. Y bueno, a ver. El lunes, sí, claro. Luego el lunes ya tendremos la finalización de la primera jornada y ya mandamos los vídeos a Twitter para que lo votéis. Y el viernes mismo decimos quién ha ganado la mejor jugada de la jornada, ¿sabes? Vale. Queremos hacerlo así. Por eso yo siempre digo, os digo por el WhatsApp, que si puede ser de viernes a domingo. ¿Por qué? Por estas cosas, ¿sabes? Nos ponemos a editar, Rufor y yo. Subimos los vídeos el domingo por la noche y ya tenemos la semana siguiente para gestionarlo todo, ¿sabes? Pues tú imagínate que tengo que hacerte replays. Pues ya se alarga más la cosa. Martes, miércoles sí, de la semana que viene, etcétera, etcétera. Bueno, ya. ¿Qué pasa nada? Que no pasa nada. Gente, un placer teneros por aquí a los dos, de verdad. Igualmente. Y nada, nos vemos mañana. Creo que viene Aurorum, me va a acompañar. Así la que... leyenda. La leyenda. Yo propongo que nos veamos antes, los dos equipos antes de la partida. Que es cuando estamos los dos más subiditos. A ver, el primer partido mañana creo que es a las 8, a las 8 y media, creo que es el primero. A ver. Sí, bueno. A 9 menos cuarto creo que era. El primero, el primer partido de mañana. ¿Seguro? No, hola. Habla Iván Error, suscriptor durante un mes, y pregunta, ¿hay algún partido más? No, hoy no. Creo que no. No hay ninguno más. Se ve que los han dejado todos para mañana. Así de cabrones. Sí que es a las 9 menos cuarto. Sí, a ver, a las 3. No, mira, Manita de Dios, No Fit de Drake a las 8. Luego tenemos... Ah, vale. Claro, en Liga Piltover, en partidas. Uy, pero aquí pone un partido a las... Ah, vale, este es el que se graba. Okay. Claro, el de las 8 y media, el de Gandiano Water contra Team Siesta. Sí, sí, sí. Porque no da tiempo. O sea... Pues empieza a las 8. Sí, a las 8, entonces nos podemos ver quizás 8, 7, 7 y media, 8 menos 20 a lo mejor. Sí, ¿por qué no? Vale, pues... Bueno, nada, gente, voy a cortar por aquí. Nos vemos mañana a las 7 y media. Si queréis hacer entrevista antes, como decía este Julian, y por mí ningún problema. Pero recordad que vamos a estar 4 horas seguidas, como mínimo, para castear estos partidos. No parar, un no parar. Menos mal que viene Aurorum para echarme una mano. Y si, bueno, si queréis venir uno de vosotros dos, también sois bienvenidos. Pero... Veo poetas por el chat, ¿eh? ¿Eh? Ya sabéis el dicho, no es más limpio el que más limpio, sino el que menos ensucia. Increíble. No sé leer, ¿eh? Reflexiona sobre cómo me has tratado. Aquí está viendo más beef, ¿eh? Del que toca. Sí, sí, vale, bueno, no pasa nada. Es beef sano, es beef sano. Se calientan, se calientan. Pues nada, gente. Nos vemos a la próxima, ¿vale? Yo me voy retirando. Venga, chao. Nos vemos mañana. Ah, bueno. Buenas tardes a todos. Igualmente. Adiós.